¿Qué tal, mis queridos amigos, mis pandillas, mis queridos amigos? Acabamos de salir de un lugar recreativo, de un lugar bonito, de un lugar lujoso, de un lugar donde es familiar, donde las caguamas solamente cuestan 40 pesitos. Estamos entre Aldama, mis carnales, y Mosqueta. Estamos a unos pasos de la inauguración Plaza Peyote. Por aquí está el Yogi. Sígueme mi camarógrafo acá. Quiero preguntarle a mi canal. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien en particular, cantar? Pues al Pantro, ¿puedo decirlo al aire? Chingas a tu madre, Pantro, ya se la sabes por ridículo. Dices que por qué nos vestimos. Y le dijiste al tarado que por qué a los 30 años se vestía así. Y pues, tú, ¿cómo te vistes? Eres ridículo, hijo de tu puta madre. Que bien pegadito, entallado y todo el pedo. Chingas a tu madre, ¿somos o no somos o qué es lo que somos? Chingas a tu madre, Pantro. Ah, ahí está mi chavo, el Taimac, su hermano del Pantro. Pues aquí está el Yogi, un personaje que ustedes ya lo conocen en YouTube. Vámonos, vamos a seguir aquí caminando del lado derecho acá de mi derecha, no de su derecha. Me cuentan la gran empresa Bomber Colors, mis caras, que te viene aquí en el chupo, mis amigos. Si tú quieres venirte a surtirte de unos buenos colores, pues aquí están Bomber Colors en el chupo, a huevo. Acabo de salir de las chelas, mi canal, acabo de salir de las chelas. Carnal, y de este lado podemos ver a Real Graf. ¡Ah, que no han llegado esos güeyes! Como siempre, es que como es su chavo de Don Bomber, ya sabe, usted es que ese güey llega cuando quiera, carnal. Además, como es pudiente y tiene varo, le vale verga, pero bueno, sígame. Sí, sígame. De este lado podemos ver a Doña Gela, también buenos artículos. Artísima ropa de... Para toda la pandilla, hartos precios baratos, más barato que la carne de gato, a huevo. Y si te da hambre mi canal, hablando de carnes, aquí te invito a echar un taquichi, una torta, una hamburguesa, lo que a ti se chingada madre se te antoje. Y ya, si tienes harta sec, allá te están las cervezas. Bueno, vámonos, vengas para acá. Ay, una paletita, mi canal, para que vean cómo es la gente acá de amable y todo el pedo, me dan una paleta. Pueden encontrar aquí hartísimas gorras, harta gorra. Más playeras, más gorras, hartos zapatos para los que no tengan zapatos, aquí ya tus zapatos. Ya loco me está chingui chingue porque ya quiere que corten el listón, el Kimpings, el Gran Moe. Y ya estamos aquí, ya llegamos, hemos llegado a esta gran apertura, mis carnales, Plaza Peyote 2012, mis carnales. Y aquí, bueno, en ese momento, el señor Locote, hijo perdido de Marcelo Ebrard. ¡No, no es cierto! Ahí está. Vamos a hacer el corte, ¿eh? Vamos a presenciarlo. Silencio. En ese momento está cortando el listón, señor Locoter. Ahora sí, pásale pandilla. Es su casa, eso, chingado, huevo. A huevo, como en el metro. Como en el metro acá. Ya te la sabes, cara. Y bueno, ya. Aquí nos quedamos tantito. Ya llegó la pandilla. Están toda la banda. Hasta ropa, mis canales, harta gente, puro cotorreo chingón, reggae music en mi paleta. Y bueno, ya, como podemos ver de este lado, canal está top to bottom, mis queridos amigos. También hay una marca nacional que se preocupa por dar buena calidad en los aerosoles. Acá top to bottom, rifándose como el santo, ya está en las sábanas. Y de este lado pueden encontrar también una variedad también de ropa, igualmente de grandes marcas internacionales. De este lado también tenemos marcas internacionales como es Tribal, como es DC One. Aquí los pantalones voladores, carnal, los pantalones voladores también. Si quieres volar, carnal, pues aquí los pantalones voladores, a huevo. Top to bottom, ahí está, Kaina, top to bottom. Seguramente ustedes han de preguntar, ¿y esto qué pedo, no? Pues es top to bottom, mis amigos. Está, mira. Marca nacional, mi canal, buena pigmentación, la verdad, ya las probé, saben harto, harto aerosol. Vámonos. Bueno, se las debo aquí al mero chingón. Ahí seguimos. Vamos a ver qué dice el Nancy Locoter. Tenemos mucho tiempo haciéndolo, hay un año que se dejó de hacer por diferentes razones. Tomamos las riendas de este proyecto de vivir la Plaza Peyote, no nada más nosotros como colectivo, que es el colectivo Hip Hop que vive Clima, sino de la parte toda la banda que ven aquí, toda esta familia, Jones, Enemy, la gente de Capcom, los Gars, los Ojos Negros, el Giro.
el hermano del obispo, los canales que están acá, Don Cobón, 360, Backside, Graphic Web, el hermano Six, el hermano Alon, el Manía, los hermanos de Vieja Escuela, el Guarú, el Bote, toda la familia, con todos ellos estamos haciendo esto igual, con los hermanos de Freestyle. Y pues bienvenidos hermanos a la Plaza Peyote, empieza la fiesta del hip hop y del reggae. Muchas gracias, esta es su victoria, disfruten. Bueno, pues es las palabras inmortales de MC Locoter en la apertura de Plaza Peyote. Ustedes lo pueden ver a 360, una linda chica tomando seguramente un agua saludable, no como yo que tomo caguamas y cervezas. 360 Spray Painting, ahí podemos ver algunos artículos. Cuidado, con los conoce, la verdad, los hemos pasado mucho también en el programa. Desarrollado el buen Backside. Aguagua, compuse Baby. Grandes, es una marca nacional, mis carnales, la verdad, buenos modelos. Se ve ahí se ve la calidad, la verdad. Miren nada más. Qué bonito. Pero qué precioso. Qué cosas más. Pero qué chula playera. Como diría, como diría el Chojín, qué guapa playera. Bueno, y bueno, como ustedes pueden ver, artes, colores, diseños. Estamos aquí en Plaza Peyote, mis queridos amigos. Les tengo una sorpresa. La verdad no lo quería hacer porque a veces soy medio faltoso. Pero está con nosotros el buen Ocre, mi cana. ¿Cómo están, mi hermano? Te agarré, canal. Ahora sí, como que. Lo agarré, canal, en luna de miel. Con la torta en la mano, canal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Ocre? Bien, bien, mi queridísimo. A huevo, mi canal. Pues aquí estamos con el Ocre, mi canal. Backside, mi canal. ¿Cuánto tiempo tienes con Backside? Como 6 años aproximadamente, 5 desde que empezó el proyecto. Ya de ahí fuimos evolucionando, pero ya en forma, como unos, ¿qué serán? 4 años, 3 años. Qué bien, mi canal. Yo por ahí he visto los modelos en varias partes de la República. Hay varios güeyes que las están portando. Y, carnalísimo, por ahí vi también unas fotografías ahora que fue el MC Saco Chica Chile. Y por ahí vi a alguien de Movimiento Original con Backside, canal. ¿Qué sentiste al verlo, canal? Me llenó completamente. No, güey, se siente bien chido, la neta. Es una satisfacción de haber empezado con un sueño y pues que la neta se esté realizando, güey. Es chido. Pues sí, la verdad que México es buena plataforma para el hip hop y para todos aquellos que, bueno, también, aunque aún creen que las marcas internacionales rifan, las nacionales rifan aún todavía más, canal, estamos pasando fronteras y una muestra de ello es que un brother de Movimiento Original estaba portando las playeras de Backside, mi canal. ¿Algún saludo o algo con quien te quieras acá? O invitar a la pandilla que venga. ¡Ven! ¡Vente para acá! Sí, para que invite a la pandilla, a que visite la plaza, a que... Sí, ¿verdad, canal? Sí, no, canal. Sí. Pues mira la pandilla, canal. No, pues que le caigan aquí a Plaza Peyote con nosotros de Backside, que esperemos que nada más caigan aquí. Ah, no es cierto. Que caigan en todo. Cámara. Y a ver cuándo te portas una de nosotros. Ya está. Es un hecho, mi canal, porque Backside también es Real TV, canal. Vamos a seguir con este desmadre. Gracias, mi querido Cray. Vámonos, vete. Venga, mi canal. Aquí seguimos.